a mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperada. Escucho entonces la tierra llorar. Bienvenidos a otro Entre Manos. Hoy Entre Manos nos vamos a vestir de bien, bueno, siempre estamos vestiditos, ¿no? Pero lindo, lindo y de largo, porque tenemos a una de las voces actuales más ¿cómo podemos decir? Ay, ¿qué digo, mami? Porque me has dejado así. Mira, en los últimos tiempos han dicho que yo soy Ivette Cepeda, es un placer. Mira, se presentó para mí Ivette Cepeda. Con ustedes, solo eso. Gracias. ¿Cómo empezaste esta carrera? A ver. Bueno, yo empecé a cantar ya en el año 1994, anteriormente, ya lo he dicho muchas veces y una vez más lo repito, era profesora. Bueno, pues ya en el año 1994, 1995, por ahí, empecé a cantar. Tú sabes que yo debería revisar bien las fechas. Es posible que haya empezado un poquito antes profesionalmente, pero bueno, no me he estudiado bien toda esa historia. El caso es que todo ha pasado tan de pronto, tan de repente, que es posible que hayan pasado más de 15 años y yo haya sentido que el tiempo se me haya ido rapidísimo. Sin darnos cuenta. Sin darme cuenta. Pero cantando. Ah, sí, todo el tiempo, lo mejor del mundo, cantar. Entonces, vamos a cantar y después también presentamos al grupo, que suenan como Los Ángeles. ¿Cómo no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a hacer un tema que es una canción ya conocida por todos en muchas versiones, pero que esta vez quiero cantárselas a ustedes a mi manera. Originalmente un bolero, ¿no? Que se llama Todo o Nada. Thank you.
que tengo en la vida. Mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento de mí, no. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido teniéndolo todo, nada le puedo dar. ¡Zuca! ¿Qué pasa? Bueno, los fósforos. Bueno. Oye, la profesora Gilma Gil, Teresita Merino y Juana Dueña me han contado que tú eras muy indisciplinada cuando estabas estudiando. ¿Ya qué hay de cierto en eso? Yo tengo que decir cosas que nunca he dicho. Dice, te lo conté en camerino, fíjate. Yo disfruté muchísimo mi etapa como aficionada y puedo decir que el mejor momento fue cuando estudiaba en la Escuela Pedagógica José Martí. Allí cantaba en el Grupo América, que se fundó allí y que ganó muchísimos premios nacionales, participamos en muchos festivales, muy interesante. Yo estaba allí porque me gustaba ser maestra, ese era el lugar donde tenía que estar, pero yo no soportaba las becas. Mi mamá lo sabía, yo le pedí por todas las cosas del mundo que no me sometiera a estar más becada, porque lo había pasado de séptimo a noveno, había hecho crisis de todos los tipos. Y cuando llegué a la escuela pedagógica, bueno, algunos profesores lo saben porque un profesor me lo dijo que se había dado cuenta, pero llegó un momento que entre segundo, tercer y cuarto año yo no dormí un solo día en la escuela. No se lo aconsejo a todos los demás porque hay muchos riesgos en eso, no lo hagan, muchachos, después uno se da cuenta que la vida cambia, que hay que acostumbrarse. Ojalá. Hay una escuela muy buena, pero realmente yo no lo soportaba. En ese tiempo te agenciaste de ese repertorio, que es el que también te distingue mucho, porque tienes una selección certera del repertorio, ¿eh, Martica? Mira, yo quiero decir que en honor a esos maestros que están ahí, que yo le debo mi vida a los maestros que tuve. Por eso me esforcé mucho luego en ser una buena maestra y en sembrar en los alumnos las cosas que ellos sembraron en mí. Y de verdad que fueron
era un grupazo de gente, de verdad, muy, muy, muy bueno, como seres humanos. No te me pongas sentimental. Yo he llorado muchas veces cuando pasé eso. Esta vez no, estoy feliz, estoy muy contenta y por eso lo digo con alegría. A todos los demás maestros que le hice pasar pequeños momentos terribles, yo me excuso, creo que después cumplí con mis roles y fui una buena maestra. De la indisciplina no dijo nada, pero bueno. Pero qué más quiere que te diga. Vamos a cantar entonces. Bueno, vamos a hacer un tema. Mira, hablábamos de repertorio. En mi repertorio hay muchas cosas muy variadas porque no creo que sea ni bueno ni sano que yo me encasille, puesto que llegué a la música tarde y me gustan muchas cosas. Nunca digas eso, que llegaste tarde. No lo digo, no, lo retiro. Usted está ahí, llegaste bien. Bueno, yo estoy muy contenta y creo que una gran responsabilidad en el repertorio que yo trabajo lo tienen los músicos con que yo puedo compartir. Sí, vamos a presentarlo. Si ustedes me lo permiten, claro. Quiero decir que es un honor y es una satisfacción inmensa, ellos lo saben, para mí compartir en este espacio con algunos de los músicos que más quiero como seres humanos y que más admiro como músicos. En el bajo, William Rivero. Ahí. En la percusión, mi negrito favorito, Lino Pedroso. Qué lindo. Como le gusta el igual, piquete. Como le gusta la risa, muchachos. Eso es luz nada más, luz nada más. Y en la guitarra tengo a Lino Lores, que fue el guitarrista con el que más he trabajado. Aunque ya no me quiere tanto, pero he trabajado muchos años con él. Sí, me lo han pirateado por todos lados. Yo tengo algunos sistemas de sanciones para todas aquellas que me lo están pirateando, pero bueno, algunas son amiguitas mías. Y tengo más cerca a José Luis Beltrán, que es el director del Grupo Reflexión, con el que trabajo actualmente y que es el que me disciplina. Mm-hmm. ¿Viste? Reflexión, ¿no? ¿Cómo come? No hablemos de eso, no hablemos de eso. Qué bueno. Bueno, echa las presentaciones, vamos a cantar. Vamos a cantar un tema que se lo agradezco de haberlo cantado a Lino Lores. Fue la primera persona que me hizo fijarme sobre este tema. Creo que ustedes lo han escuchado muchísimo en la telenovela Aquí Estamos. Es un tema de Raúl Torres. Regrésamelo todo. Venga. Regrésamelo todo, corazón, cuando tengas un tiempo, los días que me faltan sin tu luz, son feroces y hambrientos, la Virgen y los rezos, la espada y los enanos, las playas y los vientos, regresa. Menos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. Regrésamelo todo, corazón, cuando sientas que existo. El beso que te di tras el sillón, mi suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi de cuentos, regrésamelos pronto, que aquí estoy muriéndome por dentro. ¿Recuerdas la naranja, el dios del caracol y el poema de marzo y la flecha de cuarzo que le robé a un ángel? Luna de rubí, el sol de porcelana, las dos manos de nácar, la erótica manzana, todo te lo llevaste, corazón, los quiero de regreso, mi alegría nerviosa. Hacerte la
regreso. Yo creo que esas son las cosas que te distinguen a ti. Sobre todo, bueno, la calidad vocal, tu humildad. Eres un ser humano que yo he compartido contigo poquito, cuando invitaste a la peña tuya, a la ay, peña. Ay, qué rico cantar en contigo, Tocoror, Marta Campos. Pero bueno, el repertorio. Porque es un repertorio que es para todos los públicos y para todas las edades, sobre todo. Porque yo fui a tu concierto en el Mella y vi mucho público joven, joven, joven. Porque tienes ese repertorio, que es al final trovadoresco también, ¿eh? Claro, yo es decir, yo creo que nunca me he zafado de la trova en cualquiera de sus variantes. Yo creo que la trova es una sola, ya lo dice la canción. Hablando de la gente joven, tú sabes que estábamos hablando ahorita del tipo de canciones que a mí me hubiera gustado cantar. A mí me gusta mucho la canción de contenido social. La canción que dice cosas del momento que uno está viviendo. Esa es la canción que más me gusta. La gente piensa que a mí nada más me gustan las canciones de amor, que yo soy una eterna romántica. Bueno, yo soy apasionada al cantar. Pero a mí me gusta mucho la canción que me deje sentir que yo estaba ahí viviendo en esta época y que no pasé por la vida sin decir algo de lo que estaba a mi alrededor. Mira, a mí me encanta la obra de los compositores de hoy. Esta canción, yo no sé realmente en qué año se pudo haber compuesto, pero es una canción para todos nosotros, de lo que estamos viviendo hoy y del reflejo que tiene nuestra vida si la vemos desde un poquito más lejos y cuando acercamos la cámara que somos capaces de cantar. Es una canción de Fran Delgado. Uh-huh. Venga, y como aquí amigo, no se sabe nada, es verdad. Bueno, pues es una canción que se llama El Adivino. Vaya, Fran. Detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal, dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mar ya no canta el sinsonte. Cuéntame qué hay detrás de la playa, de aquella muralla, de aquel arenal. Dime si hay un estrecho y los barcos maltrechos por el vendaval. Que no vaya hacia el horizonte. Ojalá yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir. Tiraré, 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 tiraré un collar sobre aquel tablero. Los barcos maltrechos por el vendaval.
Dime si hay un país o matiz de raíz con una capital. Dime si allí no cantan canciones lejanas. Cuéntame qué hay detrás del país del matiz de raíz con una capital. Dime si hay una cima, si hay una colina, si hay un arrabal. No preguntes por quién hoy doblan las campanas. Ojalá yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie. Tiraré, 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 tiraré un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cabal adivinarás si te sobra amor, si te falta fe. Ojalá yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, seguir en pie. Un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cabal adivinarás si te sobra amor, si te falta fe. Ay, lindo. Sí, señora. Ahí, ahí. A ustedes. Gracias, Ibe. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final casi del programa. Una sola preguntita, rapidita, y cantas la canción. La obra de Marta Valdés, para ti. Para mí, la frontera entre el feeling y la nueva trova, el rigor, el buen gusto, lo máximo a lo que un trovador pueda llegar también. Uh-huh. Creo que no hay ningún trovador que se respete que no haya soñado con interpretar como se debe, con todo rigor, con toda maestría y con toda belleza la obra de Marta Valdés, que además del rigor, de la dificultad y todo, es toda belleza. Es belleza. Para mí es lo máximo. Para, plus ultra. Para todos. Para, en todos. Así que, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo he hecho muchas veces este tema porque, ¿sabes lo que me pasa? Que cada vez que yo voy caminando por la calle, me viene este tema a la mente y por eso lo disfruto. Es un tema que se llama Sin ir más lejos. Venga, y con eso, nos vamos. Y gracias, Ivette. Gracias, Las caras conocidas me parecen raras, las cosas más absurdas me resultan claras, camino cuadras y cuadras, cantando en voz alta, nadie se explica lo que me pasa. Inquieto.
Yo también. ¡Ay, qué rico! Camino cuadras y cuadras, cantando en voz alta. Nadie se explica lo que me pasa. Y el mundo está al revés. Para mí. El corazón inquieto, de pronto estoy.